Buen día, ya estamos entrando al Parque Natural Nacional Corales de Rosario. Las islas de Rosario son 27 en total, 24 privadas y 3 del gobierno. En el día de hoy haremos una entrevista para que ustedes las identifiquen. Ahora nos vamos hacia el lado izquierdo, vemos una edificación de color blanco en Chivo Árabe. Allí se estaba construyendo una edificación que no se esperaba cuando esto fue declarado Parque Natural Nacional Corales de Rosario, que lleva como nombre Casa Blanca. Seguidamente hay una edificación de color blanco dejado rojo, ella es la isla Naval. Esa es una de las islas que pertenece al gobierno. Seguimos con otro banco hacia la izquierda. Vemos una edificación de color blanco, tejado rojo, estilo cono. Esa isla lleva como nombre Isla Gallera. Seguido de Isla Gallera, vemos una edificación de tejado verde. Ella lleva como nombre Don Cemento. Bueno, señores, ahora nos vamos hacia el lado derecho, hacia el mar. Vemos las diferentes tonalidades que da el mar en este sector. Esta causa de los arrecifes coralinos. Y así las donde debemos depositar nuestra basura. Bueno, y le estamos agradeciendo a las personas que desean entrar al acuario y todavía no han adquirido su tiquete, están a tiempo. Recuerden que aquí, en el escenario, estamos por espacio de una hora. Asimismo, las personas que deseen hacer el buceo o el snorkel por libre, allí del lado derecho también de toda esta diversidad marina que en este fondo submarino se encuentra, se dan cuenta las diferentes colores que tiene aquí este fondo submarino. Así que por favor, las personas que deseen hacer el snorkel por libre y todavía no se han decidido, están a tiempo. Recuerden que el costo del acuario es de niños de 2 a 10 años, 8.000 pesos. Personas mayores de 10 años, 12.000 pesos. Pues mira, repito, les agradecemos lo que deseen para el acuario, que con su tiquetico a bordo. Para...